ustedes una vez más bienvenidos a Magazine del Valle, con el patrocinio de Calzado Rómulo. La gobernadora del Valle de Cauca, la doctora Gillian Francisca Toro, realizó la entrega de incentivos para los deportistas vallecaucanos destacados en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Veamos. Bueno, cumpliendo desde el día que estábamos en el aeropuerto, yo me comprometía que le íbamos a dar un incentivo a esos deportistas que con tantas ganas y con tanto orgullo nos representaron en Río de Janeiro. Y hoy pues estamos dándole un reconocimiento a ellos, pero también haciéndole el reconocimiento a todos los que con su esfuerzo nos representaron excelentemente en Río de Janeiro. Yo les dije a ellos que hagan todo el, sigan dándolo todo por nuestro departamento, que sigan le sigan entregando ese corazón que siempre se le entregan al Valle del Cauca. Y hoy se le entregó también la posta de los ganadores de los Juegos Olímpicos a los Paralímpicos, que esperamos que también nos traigan muchas medallas. La preparación para estos deportistas, gobernadora, se evidenció en Río. Indervalle va a seguir, digamos, apostándole con este programa de Valle Oro Puro. Por supuesto, es una decisión de gobierno y vamos a seguir por fortaleciendo Valle Oro Puro. Queremos que nuestros deportistas se sientan bien, que nuestros deportistas hagan su esfuerzo, pero lo hagan también con un apoyo del gobierno, con un apoyo del Estado. Y yo creo que ahí estamos viendo los resultados y los vamos a seguir viendo. Óscar Figueroa, medalla de oro. Yuri Alvedar, medalla de plata. Y Luis Javier Mosquera, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016, nos entregan su voz de satisfacción por el reconocimiento económico recibido por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. Veamos. Sí, sobre todo ese orgullo y esta gran representación que tuvimos por nuestro departamento Valle del Cauca. Y tenemos que estar orgullosos de ellos. Estamos con una muy buena política deportiva en el departamento y tenemos que aprovechar todo eso. Todo eso tiene su retribución y ha sido recíproco tanto el apoyo como la representación de nosotros, y es lo importante. Es emocionante para ustedes, Óscar, recibir de manos del presidente, de manos del Comité Olímpico, Coldeportes y ahora del Instituto del Departamento, del Deportivo del Departamento, este otro incentivo que es un incentivo pequeño para todos los que ustedes se merecen. Sí, claro, absolutamente gratificante, un gran premio a nuestra labor, muy buena gestión de la doctora Dilian Francisca, gobernadora de nuestro departamento. Y como te digo, es una política deportiva muy buena que vivimos ahora en el departamento y es grato para todos. Sí, la verdad es que, bueno, yo ya me lo esperaba. Sé que la Gobernación del Valle del Cauca, Indervalle, han estado muy comprometidos con el deporte. Ahora, desde que hemos estado a la cabeza de la doctora Dilian Francisca, hemos visto cómo ha mejorado nuestro deporte y me imaginaba que iba a ser así. Ella siempre nos ha brindado su apoyo y obviamente sé que al llegar de Río así iba a ser. Esto ratifica el compromiso de ustedes como ejemplo en este momento, Yuri, del deporte vallecaucano y colombiano, a todos los jóvenes que vienen detrás de ustedes. Así es, yo creo que, como les digo, es el momento de aprovechar. Estamos pasando por unos buenos momentos deportivos y que seguirán mejorando. El presidente dijo que no bajaría el presupuesto al deporte de alto rendimiento. Hemos visto desde que la gobernadora Clara Luz, ahora con Carlos Felipe, han estado dirigiendo el deporte. Siempre el compromiso ha sido que sigamos creciendo. Y bueno, es el momento de aprovechar estos buenos dirigentes y seguir fortaleciendo nuestro deporte. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Sí, la verdad que sí, estoy muy agradecido con Dios por todas las posibilidades y las bendiciones que me ha dado durante todos estos días. Es algo muy impresionante para mí y agradecido con Dios por todo eso. Bueno, hoy reciben ustedes de mano de Indervalle y de la Gobernación del Valle un premio más, un incentivo más por esto, por todos estos logros que obtuvieron, porque no es fácil obtener este tipo de medallas. Sí, la verdad que sí, esto es algo que hemos luchado durante mucho tiempo, no solamente nosotros, sino todos los deportistas. Lamentablemente pues hubieron deportistas que no pudieron cumplir con su objetivo, pero pues así es el deporte, hay que seguir entrenando muy fuerte y seguir luchando para poder seguir estando bien después. Por último, Luis Javier, un agradecimiento especial a Indervalle, a la Gobernación, por estos premios que hoy les van a... Sí, la verdad que sí, yo siempre estoy agradecido con Indervalle, con el deporte, con el Comité Olímpico, por el apoyo que me han brindado, por todas, siempre han estado pendientes, la Gobernación ahorita, la verdad que estoy muy contento, me he agradecido con ellos y pues espero que todo siga así. La verdad que esto es algo muy grande para todos nosotros los deportistas, muchísimas gracias a todos. El gerente de Indervalle, Carlos Felipe López, nos habla sobre el reconocimiento económico entregado a los deportistas del Valle del Cauca que estuvieron en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Bueno, sí, es la oportunidad para
para nosotros resaltar sobre todo lo que el compromiso de lo que es Valle Oro Puro. La gobernadora adquirió este compromiso, quiso decirle a los deportistas que por primera vez nosotros estamos logrando un podium completo en medallería olímpica. Tenemos oro, plata y bronce, y qué mejor momento para resaltar y decirle a los deportistas que aquí hay una gobernadora comprometida con el deporte vallecaucano y que por supuesto va a seguir trabajando de la mano con Intervalle para que el Valle del Cauca tenga su liderazgo a nivel nacional en el deporte. Además de esos incentivos, gerente, en este acto también se le entrega la bandera del departamento a los deportistas que nos van a representar en los Juegos Paralímpicos. Claro que sí, los que nos acaban de representar en el deporte convencional van a entregarle a nuestros deportistas discapacitados, van a entregar la bandera del Valle del Cauca para que en estos Juegos Paralímpicos pues denle el mejor resultado y por supuesto nos representen de la mejor manera no solamente al Valle del Cauca sino a toda Colombia. Colombia camina hacia la paz. Avancemos juntos con fe y esperanza. Calzado Rómulo, verdadero bienestar para tus pies. Filmaciones MB. Filmamos sus fiestas y reuniones sociales y empresariales. Bautizos. Matrimonios. Cumpleaños. Primeras comuniones. Teléfono 433-2210. Filmaciones MB. Todo en filmaciones. Se llevó a cabo el Foro por el Agua como Derecho Fundamental Humano, realizado en Santiago de Cali con una masiva participación del público. El director del DACMA, Luis Alfonso Rodríguez, y su análisis sobre el desarrollo de este foro. Lo que nos conduzca a aumentar el nivel de conciencia sobre la importancia del agua es muy importante. El agua como derecho fundamental es una macrotendencia, así como lo es el derecho al mínimo vital. Es un enfoque correcto, adecuado. Esta iniciativa legislativa es una iniciativa que nosotros apoyamos, que estamos dispuestos. El agua es tan importante al punto de que sostenemos que el ordenamiento del territorio debe hacerse alrededor de los temas del agua. Y la única forma como nosotros podemos enfrentar los efectos del cambio climático es mejorar la capacidad de nuestras cuencas por regular los ciclos hidrológicos. Venimos perdiendo sostenidamente el caudal de todos nuestros ríos en los últimos 20, 25 años. Las curvas van hacia abajo en forma alarmante y ya estamos viviendo los efectos de estos cambios dramáticos que representa el cambio climático. Desde el Departamento Municipal DACMA, ¿qué se está haciendo para preservar las cuencas hidrográficas de nuestro municipio? Desde antes de nuestra administración están previstos planes, programas y proyectos relacionados con la restauración en la parte alta de las cuencas. Nosotros creemos que estos esfuerzos históricos, acertados y correctos, de todas formas son tímidos y han sido mínimos con respecto al nivel de deterioro que estamos sufriendo. Es decir, la deforestación y la degradación van mucho más rápido de lo que nosotros podemos hacer. Y somos muy malos imitando a la naturaleza. Tenemos que darle tiempo a la propia naturaleza que ella se recupere por sí sola. Creemos en las restauraciones pasivas que podemos hacer con los acueductos rurales. Creemos en las organizaciones de base que están en la periferia, que son las únicas que nos pueden ayudar a preservar nuestros suelos. ¿Cuál es su opinión con respecto a que la Internacional de Servicios Públicos intervenga en el tema en nuestro país, en Colombia? Bueno, ya lo había dicho, es una macrotendencia. Las organizaciones sindicales y las organizaciones políticas han entendido que esto que está sucediendo en el planeta es muy importante que sea respaldado por una acción política efectiva y real, y estas iniciativas legislativas que se van a discutir hoy en el foro son muy importantes para la preservación y conservación de la capacidad de las cuencas para regular los ciclos, es decir, para fabricar agua. ¿Cuáles son las cuencas aquí en Cali que presentan mayor deterioro o bajo caudal en sus cauces? Todas, desafortunadamente. La única que tenemos más o menos en buenas condiciones aún es Pance, pero tenemos unos deterioros enormes en la cuenca del río Meléndez, el río Cali,
en las subcuencas del Chocho. En estos días tuvimos episodios de sólidos en suspensión muy grave, porque ahí tenemos muchas bocaminas que han quedado supurando estos efectos de una minería que no mitigó bien y que no fueron cerradas adecuadamente. Entonces siguen contaminando nuestros ríos, nosotros seguimos destruyendo nuestros bosques, seguimos perdiendo nuestros suelos, que es lo más grave que está sucediendo en este drama. Harold Biafara, quien estuvo presente en el Foro por el Agua, en representación de la Asociación de Afros y de la Unión Sindical de Encali, nos habla sobre esta asociación. Muchas gracias. Esta es una asociación que nace con el objetivo de resaltar y reconocer los altos índices de participación de los afros en el Estado colombiano. La vinculación de ustedes a este foro tan importante, Agua, Derecho Fundamental Humano. En Colombia, todos los colombianos tenemos que estar fortaleciendo el derecho fundamental al agua. Como de afro nos la jugamos por la defensa del agua y creemos que la propuesta de la UCE es muy interesante. Por eso nos la jugamos, necesitamos proteger las aguas de Colombia y, más grave aún, las aguas de los 7 ríos de la ciudad de Cali. ¿Fundamental el apoyo de la Internacional de Servicios Públicos? Claro que sí, la Central Internacional de Trabajadores se vincula, otras personalidades se vinculan, el Congreso de la República se vincula. Y prácticamente es una tarea de todos. Yo creo que no es una organización, son muchas organizaciones con muchas personas que se la juegan por el agua como un derecho humano fundamental. Alberto Ramos Gárbiras, docente de Derecho Ambiental de la Universidad Libre, y su concepto sobre el Foro por el Agua como derecho fundamental humano. Me parece muy importante la iniciativa y el avance que han tenido para promover el acto legislativo que convierta al agua como derecho fundamental, porque el agua está en la Carta de Derechos, dentro de los derechos colectivos, pero pues las defensas que hasta ahora se han hecho con acciones populares no son suficientes para preservar el recurso hídrico. Como derecho fundamental entraría a ser tutelable y sobre todo tendría otro rango, y más que ello es la articulación de autoridades del SINA, del Sistema Nacional Ambiental, para preservar el recurso hídrico, cuidando, fortaleciendo las microcuencas y las cuencas, porque agua tenemos suficiente, pero está siendo degradada, está siendo contaminada, y la potabilización a un alto costo en los acueductos y los gérmenes, las descargas orgánicas están, digamos, atentando contra la salud de los colombianos, porque hay un vaciamiento de muchos desperdicios directamente a las aguas. Fundamental la vinculación de la academia a este proyecto tan importante. Sí, desde las universidades, pues fortalecer con los estudiantes los semilleros de investigación. Y con las autoridades promover también a través de derechos de petición o acciones constitucionales las, digamos, formas de que ellos cumplan, porque es que las autoridades son las que tienen que cumplir, y los ciudadanos expandir la bioética, o sea, la conducta ética, para que no arrojen desperdicios y no contaminen. Es que es un problema de todos, de ciudadanos, de autoridades y del conjunto del Sistema Nacional Ambiental. Doctor, usted que ha sido un hombre muy preocupado por este tema del medio ambiente, ¿es muy complicado, es muy difícil, lo ve muy lejano la recuperación de los ríos del municipio de Santiago de Cali? Sí, lo veo muy lejano. El río Cauca pues no nace en nuestra jurisdicción, pero es el que nutre el 70%. Tiene que ser que todos los municipios tengan planta de tratamiento de aguas residuales para que no lo afecte. Y los 6 ríos importantes de Cali que sirven para acueductos, solamente el Cali y el Meléndez lo tienen. Entonces habría que buscar que ese acueducto de la Ribera se amplíe, que es de agua del río Pance. Y hay que buscar que los otros ríos se recuperen. El Cañaveralejo es un río muy importante, el Aguacatal, y los ríos que surten al Cali porque drenan a él. El Pichindé, los ríos de los Farallones
son muchos, y 1.200 nacimientos, o sea, tenemos agua suficiente, pero no hay una preservación del recurso hídrico. El presidente de la Unión Sindical de Encali, UCE, José Rosbel Lugo, nos expresa su satisfacción por el éxito total en el foro Agua, Derecho Fundamental Humano. El foro ha sido un éxito desde la presentación de expertos de la academia como el SINARA y la Universidad del Valle, desde la participación efectiva del director del DADMA, desde la participación con delegación de empresas municipales de Cali, pero también desde la participación masiva, absolutamente masiva, tengo que decirlo, de toda la comunidad y específicamente todos los que finalmente acordaron en mesas de trabajo participar de manera efectiva. El primer panel se ha tratado precisamente de socializar y visibilizar a través del ponente, el doctor Jorge Prieto, el proyecto del agua como derecho fundamental, y por supuesto que también hemos tenido un coro de niños que con mensajes alusivos musicales ha hecho despertar un poco de conciencia y ha hecho erizar inclusive al público que está presente hoy y que ve precisamente y coincide con nosotros que el tema de la defensa del agua no es un tema ni religioso ni ideológico, sino un tema necesario para poder tener sostenibilidad futuro de la sociedad civil que esperamos nosotros, y que debe haber también, digamos, una especie de confrontación entre el modelo económico y la sostenibilidad del país. No puede ser que en función del modelo económico se sigan afectando páramos, ríos, siga habiendo exploración de manera indiscriminada y siga existiendo también de la manera como existe contaminación a través de la minería. Comunidad y la academia, ¿vi gente incorporada, vinculada en este proceso? Sí, una convocatoria abierta, agradecemos mucho a todos los ciudadanos de Cali la participación, y hoy por eso vuelvo y reitero, no era un tema de distinción, cada uno desde un punto de vista, inclusive invitamos a los empresarios que opinen, deben dar su concepto frente a lo que está pasando. El cambio climático es una realidad. En la ciudad de Cali sentimos las temperaturas mucho más elevadas, sentimos que hay ríos que se están secando, y por supuesto que una de las explicaciones dramáticas que dio el senador Prieto allí era lo que pasaba en los Llanos Orientales, con casi gran porcentaje de ríos desviados, pero también ríos totalmente secos, que hoy no permite que los animales tengan sus sitios habituales. Hubo mortandad de animales hace un año y hay igualmente afectación de extensiones inmensas de recursos naturales. De este foro sale la idea de socializar este proyecto no solamente en Santiago de Cali, sino que ir a otras ciudades. Sí, el llamado es ese, vamos a iniciar una campaña nacional, ojalá podamos llegar antes de plenaria, habrá que develar cuáles son los senadores y cuáles son los intereses que favorecen esos senadores si votan no al agua como un derecho fundamental, y por eso la importancia de hacer un trabajo nacional. Vamos a ir a Medellín seguramente y vamos a estar en Barranquilla, pero el tema no debe parar ahí, hay una campaña también para que nos movilicemos en defensa del agua como recurso fundamental. Las Naciones Unidas ha dicho que el agua es un derecho humano, vamos a refrendar eso, pero adicional a eso también nosotros vamos a hacer posiblemente algunas campañas pedagógicas o simbólicas como el concierto del agua. Y estamos planteando que el agua sea cátedra de la Facultad de Medicina y de Ingeniería Industrial. Hemos trabajado ya con la Universidad de Tuluá, seguramente en la Universidad del Valle lo podremos hacer, pero la idea es llamar poderosamente la atención sobre el déficit del recurso hídrico y las dificultades hoy con el crecimiento poblacional que hay de tener posibilidades de agua en condiciones dignas. Fundamental el apoyo a la Internacional de Servicios Públicos. Fundamental, la Internacional de Servicios Públicos es un sindicato que agremia 25 millones en el mundo, y con ellos estamos haciendo un trabajo internacional que por supuesto llegará, esperamos, a las Naciones Unidas este foro y a la misma OIT en una discusión sobre agua y medio ambiente. No resta y no el llamado a atención a los congresistas, a la bancada parlamentaria que no se hicieron presentes. Pues yo quiero entender que su agenda era muy ocupada, pero este tema es fundamental. Y también, como agradecí en el foro la participación a través del voto afirmativo de la bancada parlamentaria del Valle de Cauca, también debo hacer un llamado de atención específico para que se comprometan con un tema que es fundamental para todos los ciudadanos, participando y alentando para que
los ciudadanos no solo conozcan, sino que masivamente apoyen la votación que ellos ya dieron en la Comisión Primera. Si no, vamos a fracasar y de alguna manera queremos entender su ausencia, pero que no vaya a ser un mal mensaje para que se esté cambiando ahora que inician plenarias de decisión frente a la defensa del agua como derecho fundamental. Juan Diego Gómez, secretario para los países andinos de la Internacional de Servicios Públicos, ISP, nos entrega un balance sobre el foro por el agua. Bueno, yo creo que es un balance muy positivo en razón de la participación de amplios sectores de la comunidad, de infinidad de organizaciones sociales que vinieron a concientizarse sobre la importancia que tiene defender el agua como derecho humano fundamental. Pero además me parece que es supremamente importante que en el foro se haya enviado un mensaje a todos los congresistas, senadores y representantes a la Cámara, en el sentido de que el proyecto de acto legislativo que eleva a rango constitucional el agua como derecho fundamental pueda ser aprobado en los próximos 4 debates. Después de los primeros 4 debates que ya fueron aprobados en la legislatura anterior, viene ahora el reto de una segunda legislatura con este proyecto de acto legislativo y el mensaje que envía la comunidad, que envían las organizaciones sociales, tanto al gobierno central como al Congreso de la República, es: aquí está el pueblo dispuesto a exigir que se eleve a ese rango constitucional el agua como derecho fundamental. Creo que ese es el primer punto que hay que resaltar y que hay que relevar con la realización de este foro. La socialización de este proyecto ya se llevó a cabo en Santiago de Cali. ¿La idea de ustedes es socializarlo a nivel de todo el país? Sí, hay una situación particular con respecto a este proyecto de acto legislativo, y es que el debate y la aprobación está en manos del Congreso de la República, pero es indispensable que la sociedad, que la comunidad conozca realmente qué es lo que se está planteando con este proyecto de acto legislativo. Entonces, el ejemplo de lo que se hizo hoy en Cali, de manera además muy bonita, con un grupo de niños, con un coro de niños que entonaron unas canciones que sensibilizaron enormemente sobre la importancia del agua como derecho humano, y con diferentes iniciativas que pueden dar, se puedan además de alguna manera llevar a otras regiones, a la costa, a Antioquia, a los Santanderes, que requieren conocer cómo va este proyecto de acto legislativo y lo que representa que se apruebe este proyecto de acto legislativo en el Congreso. La comunidad se está organizando, y aquí vimos organizaciones de diferentes corregimientos organizados en el tema. La Unión Sindical de Encali también muy preocupada por el tema del agua. Sí, yo creo que primero que las afiliadas de la Internacional de Servicios Públicos en Colombia del sector agua, con UCE, que ha tomado la iniciativa de preparar este foro, y al lado de UCE, Sintracoaballe y Sintraambiente, son organizaciones que han jalonado esta iniciativa de llevar el agua como un derecho humano fundamental en Colombia. Pero al lado de esas organizaciones sindicales y de trabajadores, contar con organizaciones como la de los acueductos comunitarios, que son formas de organización de los pobladores directamente en las zonas rurales para garantizar el agua, el servicio de agua potable, de los estudiantes, de los jubilados, de otras organizaciones sociales presentes en el foro, es un muy buen indicador de que este tema es un tema que es vital para todos los ciudadanos, que el agua, un recurso fundamental para la vida, no se le puede seguir dando un tratamiento de mercancía, pero que además la comunidad y los pueblos están dispuestos a defender el acceso a ese agua como un derecho fundamental. ¿La preocupación de ustedes es el tratado TISA? Realmente sí, porque además de las amenazas que ya tienen el promover el agua como un derecho humano fundamental, que es el considerarla como mercancía en los acuerdos comerciales en general, porque son muchos los acuerdos comerciales que se han firmado en donde se desvirtúa este concepto que está establecido por Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene una declaración en donde establece que el agua es un derecho humano fundamental. Sin embargo, en los acuerdos comerciales y en el desarrollo del modelo neoliberal, que es el que se ha promovido en los últimos 30 años, se desvirtúa este concepto del agua como derecho humano fundamental. Eso que ya ha sido promovido, ahorita quiere
terminar de armarse y rematarse con el acuerdo de comercio de servicios TISA, que es un acuerdo que pretende desregular todas las posibilidades que tiene el Estado de tener servicios públicos como derechos brindados a los ciudadanos y poner todos los servicios públicos al servicio de las multinacionales y del capital. Entonces, este acuerdo, donde participan 49 países, es la peor amenaza que hay sobre los servicios públicos en general y en particular sobre el agua. Yolanda Jaguandoy y Carlos Mario Sandoval de la Unión Sindical de Encali, UCE, nos cuentan sobre el avance en el proyecto sobre el agua como derecho fundamental. Bueno, el proyecto está en este momento en el 50% de su desarrollo. De aquí en adelante es muy importante que nosotros como comunidad, nosotros como sindicatos, como acueductos comunitarios, como líderes y lideresas del Valle, de Cali y de Colombia, podamos apoyar todas las manifestaciones para que el derecho humano fundamental sea realidad en nuestra constitución política. El paso por el Congreso de este proyecto, ¿qué les dejó? A ver, una experiencia muy fuerte para el sindicato, ya que fuimos nosotros los dos, de parte de los dos sindicatos que hubo. A nosotros nos tocó exponer la parte de qué hacían los sindicatos en el tema agua ambiental, y la verdad es que tuvimos una oportunidad fuerte de mostrarle al país qué es lo que estamos haciendo por el agua en Encali. De este foro nace la necesidad de socializarlo a nivel de otros departamentos. Claro que sí, nosotros estamos dando el impulso, estamos dando el inicio, pero este va a ser el primero de muchas actividades que vamos a realizar a nivel de Colombia. La Internacional de Servicios Públicos es una entidad que ha estado muy atenta a este proyecto. Sí, la verdad se vinculó con nosotros y nos han apoyado muy fuerte en la logística y en todo el evento. Carlos Mario y Yolanda, entonces, ¿qué podríamos decirle a los televidentes que están preocupados por el tema del agua? Porque es una preocupación de una persona, sino que tiene que ser de toda la nación. Que nos unamos, que por favor vengan y hagamos un solo frente, por eso se llama Somos Agua. Somos Agua es un grupo que están haciendo aquí en Cali y que tienen cabida todas las personas, jóvenes, adultos, ancianos, niños, todos los que se imaginen y los que puedan, y los que nos duela ver cómo nuestros ríos cada día van muriendo. No, invitar a todas las regiones del país, a todos los departamentos, a que repliquen este evento, que es algo importante y que es algo que desde las comunidades nos ayuda a impulsar el agua como derecho fundamental. El senador Jorge Prieto, ponente del proyecto del agua como derecho fundamental humano, y su impresión sobre lo que fue el foro por el agua. Bueno, excelente la convocatoria, la participación de las organizaciones sociales, sindicales y igualmente de los intelectuales, de los estudiantes, de los catedráticos y de la comunidad en general. Impresionante también la participación de los líderes campesinos que estuvieron aquí y que son los que en mayor proporción sienten cuando las aguas se van agotando. Por eso yo los felicito y nuestro compromiso se redobla para que no solamente desde el Senado de la República, sino desde otros escenarios, como nuestra actividad en la Orinoquia colombiana, en donde pues las mayores fuentes de agua las encontramos allí, todo lo que podamos hacer para trabajar coordinadamente, para evitar que el agua se privatice, para que entidades internacionales vengan a atentar contra la seguridad alimentaria y la seguridad hídrica de nuestro país, y en eso pues estamos totalmente de acuerdo con la movilización social como la que organizó este evento. A la comunidad, ¿qué le decimos? ¿Cómo va el proyecto en el Congreso de la República? Bueno, la Constitución Nacional es la máxima autoridad de la ley, está por encima de las demás leyes ordinarias, de los decretos y de las leyes, de las ordenanzas de las asambleas departamentales y los acuerdos de los consejos municipales. Por lo tanto, que esté en el capítulo de los derechos fundamentales, al lado del derecho fundamental por la vida, es un avance enorme. Es un avance porque sin agua no puede haber vida, y eso nos permite que cualquier ciudadano puede acudir ante un juez que tenga más cercano para impedir que se sigan
llevando a cabo actos perturbatorios o contaminatorios de las fuentes de agua, bueno, todas estas acciones que se pueden ejecutar. ¿Qué es lo que pretende en sí el acto legislativo? Declarar el agua como derecho fundamental, el acceso al agua como derecho fundamental, dar prelación a los seres humanos para su utilización y la obligatoriedad que tiene el gobierno para poder proteger esos recursos hídricos. Nuestros ríos, caños, lagunas, que son las aguas superficiales, se están secando y nos pueden convocar a una gran catástrofe mundial, a una hambruna, por ejemplo. Ya tenemos casos como el de La Guajira, en donde el gobierno le permite a la multinacional que desvíe un río, que desvíe una quebrada, como la quebrada Arroyo, el río Ranchería, para que una multinacional pueda extraer más carbón y se enriquezca, mientras el pueblo guajiro se muere de hambre y se muere de sed. Y esto no es un decir, es que lo han publicado los diferentes medios de comunicación y todos los ciudadanos de buena voluntad que han ido allí o que hemos ido allí a presenciar, a ver de cerca algo que seguramente parezca increíble, pero que es una realidad. Eso es lo que nosotros queremos evitar que suceda en Colombia. Que se unan las organizaciones sindicales, que se una la comunidad, ¿esto lleva a que el proyecto siga por buen camino? Mire, los trabajadores organizados son los que mayor en mayor intensidad sienten las necesidades del pueblo colombiano, al igual que las organizaciones campesinas. Entonces, que jalonen este proceso de cambio y de sensibilización al pueblo colombiano sobre la necesidad de proteger el agua y sobre la necesidad de cambiar hacer una serie de reformas que permitan al pueblo colombiano acceder más fácilmente a la educación, a la salud, a la vivienda. No se trata aquí de pelear en contra de la industria, pero sensibilizar a la industria, a la agricultura, a los ganaderos, de que su actividad y su riqueza depende de que exista el agua, de que no se acabe el agua. Si el agua se acaba, no pueden haber empresas de servicios públicos, no podrá haber industria para la producción de calzado o de camisas, por ejemplo, o para la producción de alimentos. Es decir, esto es algo que nos compete a todos y particularmente quienes sentimos ello, lo jalonamos porque es necesario hacer esos cambios en la Constitución para que puedan haber esos cambios en la práctica, en los municipios, en los departamentos de este país y se protejan las fuentes de agua allí en la provincia, que es donde están esas fuentes de agua principalmente. Senador, ¿considera usted que de este foro nace la necesidad de socializar este proyecto no solamente en Santiago de Cali, sino llegarlo a nivel nacional? Sí, es necesario llevarlo a todos los rincones de este país. Y repito algo que he dicho públicamente en otras oportunidades. Hombre, que la comunidad llame a sus representantes, a la Cámara y senadores a quienes eligió y a los gobernadores y alcaldes y al mismo gobierno nacional para que aprueben este proyecto, que no vayan a entorpecerlo, que no vayan a archivarlo como ha ocurrido con otras iniciativas. Somos conscientes de que detrás del agua hay intereses económicos enormes, intereses nacionales e internacionales. Intereses internacionales, pero esos intereses no pueden estar por encima de la vida de los ciudadanos, de la necesidad de vivir, porque sin agua no hay vida, no hay producción de alimentos. Y yo llamo al pueblo colombiano a que derrotemos esas posiciones que permiten, posiciones políticas, que permiten que se le entreguen nuestros recursos, nuestras riquezas naturales a los extranjeros. Nosotros protegemos la industria nacional, protegemos a los campesinos que producen alimentos sanos para Colombia y para el mundo, que los campesinos se conviertan en empresarios del sector agropecuario, eso es bueno y eso sería la verdadera paz de los colombianos. Senador, finalmente, ¿qué lectura le da usted a que para este foro se convocó a la bancada parlamentaria del departamento del Valle del Cauca y no asistió ni siquiera un solo senador ni un solo representante de la Cámara? Bueno, hay que preguntarles a ver cuál es la excusa que tienen para
para no haber asistido. De todas maneras, sí, pues tienen que llamarlos a cuentas. Pero se perdieron de un evento, yo creo que de la mayor importancia que puede haber, ya que convocó, como decía, diferentes sectores de la sociedad, no solamente del campo, de las organizaciones sindicales, sino también de la industria, que estuvieron presentes allí, y tienen que concientizarse que, así sean grandes industriales, sin el agua no podrán subsistir sus empresas. Colombia camina hacia la paz. Avancemos juntos con fe y esperanza. Calzado Rómulo, verdadero bienestar para tus pies. Filmaciones MB. Filmamos sus fiestas y reuniones sociales y empresariales. Bautizos. Matrimonios. Cumpleaños. Primeras comuniones. Teléfono 433-2210. Filmaciones MB. Todo en filmaciones. En el Foro por el Agua se presentó la Red de Coros Infantiles de Cali, que está conformada por 834 niños de nuestro municipio. Para dicho evento estuvieron presentes 30 de estos niños. Veamos aparte sobre esta presentación. De la Unión Sindical de Encali, UCE, también nos da a conocer su impresión sobre el Foro por el Agua como derecho fundamental humano. Bueno, yo creo que lo principal y lo esencial aquí,
lo que perseguíamos era sacar el proyecto de ley de fuera de las paredes del Congreso de la República. Que la ciudadanía, que el pueblo de Cali, el pueblo de la Valle del Cauca y Colombia se dé cuenta que en este momento está cursando esta reforma constitucional y que debe, no solamente debe ser aquí en la ciudad de Cali cuando, que iniciamos hoy. Este evento se tiene que repetir por lo menos en 3 o 4 capitales del país. El riesgo que corremos a partir del quinto debate es que se inicien los lobbies en el Congreso y nos hundan el proyecto tal como sucedió hace 8 años cuando intentamos hacerlo a través de un referendo por el agua. Tuvimos la oportunidad de hablar con Juan Diego Gómez de la ISP y nos decía que la preocupación latente es el Tratado TISA. Obvio, el Tratado TISA lo que persigue a través de sus 40 países, que entre otras cosas Colombia hace parte de esa mesa, es privatizar en sí los servicios públicos, y absolutamente todos, porque esos son rentables, porque hay que comprar los diferentes sectores del país y del mundo donde se produce, en este caso, el agua. La recomendación a todos los magnates en el mundo es compre terreno, compre tierra y sobre todo compre tierra donde estén las fuentes de agua. ¿Nace de este foro la necesidad de realizarlo no solamente en Cali, sino esparcirlo a nivel de la nación? Claro, Enuer. Precisamente en mi intervención te decía eso. Lo que perseguíamos a partir de hoy es sacarlo de esas paredes del Congreso. Que la gente se dé cuenta que está cursando en este momento y que tiene que darse todo de cuenta el país y toda la nación en salir a defender esta reforma constitucional. ¿Qué impresión le dejó el Foro por el Agua a la presidenta de Sintracua Valle, Margarita López? A ver, este foro tan importante que hemos realizado el día de hoy ha convocado de manera masiva a las comunidades del departamento del Valle del Cauca con unos muy buenos resultados. A pesar de que no hubo asistencia de los senadores que habían sido invitados en su totalidad, podemos ver cómo la gente se ha motivado a participar de manera decidida. Y eso para nosotros deja un mensaje muy alentador en la lucha que estamos dando. Es una muestra del sindicalismo ciudadano que nosotros estamos impulsando para promover procesos sociales organizativos desde las bases sociales de la comunidad. Los sindicatos, las comunidades, en la lucha en la defensa del agua, las organizaciones sociales, podemos lograr hasta cambiar este modelo. Esto nos deja a nosotros en una reflexión y conclusión sumamente importante por el desafío que tenemos de garantizar no solamente el derecho humano al agua, con el apoyo que estamos teniendo con el senador Prieto, que de verdad se ha puesto la camiseta para defender este derecho para el pueblo colombiano. Pero vamos mucho más allá. Queremos ir hasta lograr el mínimo vital gratuito, hasta lograr que realmente haya una política ambiental creíble que pueda garantizar el daño que le estamos haciendo a nuestro planeta y el impacto que está viviendo nuestro país pueda ser mitigado para futuras generaciones. Que el agua, la salud y la educación, que son derechos humanos fundamentales, permanezcan en manos públicas y no en manos privadas, que no se conviertan en una mercancía y que puedan garantizar que en efecto son un derecho y no un negocio. ¿Los sindicatos poco a poco han ido cambiando su filosofía y ahora son más propositivos? A ver, este modelo económico que ha venido funcionando en las últimas décadas en nuestro país ha obligado a que los sindicatos cambiemos de perspectiva, que pasemos de ser un sindicalismo solo de defender nuestras conquistas sindicales y las reivindicaciones de nuestra gente, a defender empresa, a defender la fuente de empleo, a defender el agua, a defender los derechos de todos. No es solamente defender los derechos de los trabajadores, que también son derechos humanos fundamentales, es defender los derechos de todo el pueblo colombiano. Y cuando defendemos el agua, estamos defendiendo nuestros derechos. Cuando defendemos la salud, cuando defendemos la educación, estamos defendiendo los derechos de todos. Es ahí cuando el pueblo se solidariza y se unifica en las luchas sociales que necesitamos dar para cambiar el sistema. Es de la única forma, no es con un discurso solamente, no es con el conversatorio, no es con el foro. Eso no es suficiente. Tenemos que hacer procesos sociales organizativos de formación. Como UCE, que está ahora impulsando el Diplomado por el Agua, nosotros estamos trabajando en un plan que hemos denominado el Plan Social Unidos por el Agua.
En este plan social Unidos por el Agua, Sintracuavalle viene haciendo trabajo en 33 municipios del departamento del Valle del Cauca, donde opera Cuavalle. En 28 corregimientos y 59 veredas. En Jamondí, que es uno de los municipios más grandes, hemos hecho un trabajo sumamente importante con la comunidad. En Florida capacitamos 550 usuarios, a los cuales se le entrega su certificado por el conocimiento del tema de servicios públicos, de la normatividad, de la concepción de lo público, por qué no debemos llegar a manos privadas. No es solamente decir el discurso, sino tener propuestas claras para garantizarle a las comunidades que nos están apoyando que juntos vamos a defender lo que nos une. Juntos somos más, unidos logramos más cosas. Así pues, que estos procesos organizativos no solamente están vinculando a las comunidades, sino también a la clase política en general. Estamos trabajando con los consejos municipales, en las alcaldías, con las asambleas departamentales. Estas instancias que tenemos con senadores que nos apoyan en el Congreso, como el senador Prieto, son instancias donde se toman las decisiones y donde definitivamente los sindicatos y las comunidades tenemos que incidir. Ever Hidalgo, de la organización sindical de Encali, UCE, también nos da a conocer su concepto sobre lo que fue el Foro por el Agua como derecho fundamental humano. El foro, todo un éxito para toda la comunidad. Yo creo que estos son los eventos que hay que impulsar, en los que hay que participar, en los que hay que decirle a toda la comunidad caleña, a toda la comunidad vallecaucana y a toda la comunidad de este país, estos son los eventos que hay que respaldar e invitar a los parlamentarios a que hagan una muy buena votación a favor del derecho fundamental, a favor del agua como derecho fundamental. Quedó pequeño el escenario para la comunidad, ¿no? Esperábamos 300 personas y llegaron 700, tal vez más. Nos da pena y ofrecemos disculpas porque creíamos que íbamos a llenar el recinto, pero nunca pensábamos que se iba a desbordar la cantidad de gente como llegó a este evento. ¿Qué significa para la OCE tener una propuesta tan importante a nivel no solamente del municipio de Santiago de Cali, sino que iríamos a un proyecto a nivel nacional? Para nosotros es el comienzo de un logro en la que tendremos que involucrarnos todas las organizaciones sociales, sindicales, de afros, las etnias, todo lo que tenga que ver con comunidad tiene que hacer parte de este proyecto, porque nos genera tranquilidad que por lo menos un congresista, el senador Prieto, esté pendiente de este tema. Nos genera mucha intranquilidad el incumplimiento de la bancada vallecaucana, que se comprometió a participar en este evento y no hubo un solo congresista, aparte del senador Prieto. El sindicato está, los sindicatos mejor están cambiando de forma de pensar y ahora son más propositivos. Creemos que esa es debe ser la política sindical. En este país las organizaciones sindicales tienen que dejar de pensar solamente en sus trabajadores y hay que pensar en la ciudad como tal, en toda la población. Esta organización ha sido líder en esos proyectos y esperamos seguir así. Esto es un ejemplo a nivel nacional y queremos que eso se siga repicando en todas las ciudades de este país. Thank you.
Los buenos pasos te llevarán al triunfo. Camina cómodo y seguro con Calzado Rómulo. Verdadero bienestar para tus pies. Filmaciones MB. Filmamos sus fiestas y reuniones sociales y empresariales. Bautizos. Matrimonios. Cumpleaños. Primeras comuniones. Teléfono 433-2210. Filmaciones MB. Todo en filmaciones. Esto ha sido todo por el día de hoy con el patrocinio de Calzado Rómulo. La invitación para que continúen acompañándonos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 10 de la noche por el canal C de Cali y la frecuencia 112D en Cali. Recuerde que si usted no vio alguna de las emisiones de Magazine del Valle, puede vernos a través de YouTube, Facebook o Twitter. Que tengan una feliz tarde. Mil gracias por su compañía.